Amigos pescadores, ¿cómo están? En este bloque volvemos a Madariaga de la mano de Urión Lagavi, el guía José Vargas y Leticia Vargas, a quienes agradecemos este material. Y bueno, por supuesto, volver a mostrar imágenes de prácticamente la única laguna que está teniendo buen pique de pejerrey en este momento. Sabemos que Madariaga es un espejo que tiene pique todo el año, a diferencia con la demás, que con el calor suele bajar bastante la pesca. Nosotros hemos hecho pescas muy buenas en los meses de diciembre, enero, febrero. O sea, no se corta el pique, solamente bueno, hay que buscar aquellos días con un poquito de viento, más fresco, pero sigue rindiendo. Y bueno, en la primavera es una buena oportunidad para ir a pescar, porque bueno, se activa mucho con el calor, hay mucho pejerrey y bueno, ya sabemos que Madariaga puede entregar cortes tranquilamente de pejerreyes de kilogramo, así que más que nada hacer una recomendación que aprovechen. Se puede pescar solo los días sábado, domingo y feriado, respetando la cuota que es de 20 pejerreyes por pescador. Recordamos que estamos en veda hasta el 1 de diciembre. Agradecimiento nuevamente a José y a Leticia y bueno, lo dejamos que disfruten con las imágenes. Bueno, grupo, ¿qué? Ah, qué grave me dice, bueno. Bueno, así comienza nuestra jornada de pesca, o a punto de comenzar, mejor dicho. Camino a la Salada Grande de Madariaga. Acá estamos. El camino se ve bastante bueno, firme, después de una llovizna que tuvimos el sábado. Así que bueno, en breve estaremos por el cruce y de ahí a emprender una jornada de pesca hoy del día domingo, con un grupo de Zona Sur. Así que pronto nos veremos. Bueno, acá estamos llegando al cruce Laguna La Salada Grande, 7 kilómetros. El camino se pone en buenas condiciones, ¿eh? Se ve un poquito de barro en los laterales, pero bueno, allá vamos a ver qué pasa. Ya seguramente están los pescadores ahí esperándonos y bueno, como siempre, vamos a ver si mantenemos una linda jornada de pesca y vamos por los grandes, ¿eh? Laguna La Salada de Madariaga. Bueno, acá estamos llegando al predio de al club, para ser exacto, ¿sí? Ya estamos en la última curva, a punto de ingresar. Bueno, ahí se ve, hay cola para bajar, son 8 menos 20 de la mañana y bueno, acá estamos, 3-4 embarcaciones delante nuestra y vamos a preparar las embarcaciones y bueno, y a bajar para que sea un día de pesca agradable y placentero, así que bueno, vemos a ver qué pasa. En breve estaremos en el muelle. Estamos, bueno, este es mi micrófono improvisado, acá estamos con los pescadores. ¿Llegaron anoche? Anoche. Acá Marcelito, acá tengo el amigo pescador Paco, se me van los nombres como siempre. Daniel. Vení vos, no te vayas. Daniel, Fede, Mario, Fede. Así que bueno, una mezcla bárbara. 25 de mayo, Buenos Aires, capital. Firme. Y bueno, así que hoy vamos a hacer una jornada de pesca para Gabriel del Pescador TV. Y bueno, vamos a ver si hoy lo sacamos en la tele. No sé si hoy, pero en la semana van a salir seguro. Vamos a disfrutar de este gran espejo de agua que tenemos. Y bueno, hoy tenemos dos grupos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Domingo 11 de diciembre de 10 a 16 horas, 13ª edición a la pieza de mayor peso en el río Quequén. Organiza Club Defensores. Primer premio, 1.000.000 de pesos. Segundo, 500.000. Tercero, 300.000. Premios hasta el 20º puesto. A la dama y cadete mejor clasificado, 50.000 pesos cada uno. Inscripción anticipada hasta el 25 de noviembre, 10.000 pesos. Y participan por dos sorteos de 100.000 pesos cada uno. En el kilómetro
14 del acceso a Villa Paranacito, te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. Bueno, Gabriel, mira, vamos a tirar una oferta de una caña de Bike Casting que tiene 6 pasahilos más el puntero de óxido de aluminio, apto para multifilamento, portarril con gatillo, como podés ver, todo de grafito, con acero inoxidable en la virola, una caña que es la Shimano FX-C66. ¿Qué significa el C66? Que esta caña tiene 1,98 m. Es de 2 tramos, tiene muy buena acción de punta, como pueden ver cómo trabaja la caña. Yo la estoy tomando incorrectamente, pero ustedes pueden ver que trabaja muy bien acá arriba. Es una caña que es de 10 a 20 libras de resistencia. Pueden tirar tranquilamente un plomito de 50 gramos. Acá la tienen toda. Es original de Shimano esta caña, como lo ven acá, el modelo FX. Escuchen el precio, va a parecer mentira. Para el pescador, del pescador, 8,800 pesos. Inexistente, no se la pierdan. Va por esta semana nada más, ¿eh? Después a cantarle a Gardel. Así que aprovechenla. 2 tramos, muy cómoda para llevarla. Fíjense lo que es. Mide aproximadamente esta caña plegada 1,02 m. ¿Ok? Así que se las recomiendo. Bueno, arrancamos el día. Arrancamos con el primero. Como siempre, Mario. No sé por qué, pero siempre me pasa lo mismo con Mario. Siempre arranca Mario. Ahí viene, tranquilo. Voy con Mario y Facu. Lindo. Muy lindo adentro. A ver, mostrarlo Mario acá. Espectacular. Listo pescadito. Lindo pescadito. Bueno. Bien. Vamos a seguir. ¡Qué pescadito! Vamos. ¡Facu! ¡Qué pescadito, Facu! ¡Espectacular! ¡Peje! Muy bien. Bueno, acá estamos. Un pique muy, muy de dientudo. Que lo saqué yo, pero no me puedo filmar. Pero acá Mario me ayudó. Bueno, vamos a mostrarlo un poquito más de lejos. Espectacular, la verdad. Terrible, terrible. Y la verdad que parecía dientudo. ¿Cómo es? Espectacular. Arribita, como podrán ver. Arriba, arriba está. Muy buen pejerrey. Espectacular. Esto es lo que nos da Laguna La Salada Grande de General María. Muy bien, Leti. Muy bien. Y bueno, tremendo pescado. Ahí viene otro. Lindo. Bien, bebé. Impecable. Me está paliciando, Mario.
Y eso que quebró una caña. Un espectáculo, Mario. Muy bien. Espectacular. Hermoso. Marcelito, ¿qué tenés ahí? Peje. A ver. Ah, lindo, che. Mirá, mirá, de la boquita. ¡Ay, qué cosa linda! Dale. No, de nada. Zona Pesca, vamos a presentarle un elemento muy utilizado ahora que se vienen los días de calor: gorras y gorros y sombreros. Gran variedad. Tenemos, por ejemplo, la línea Lock Fishing, gran variedad de modelos, excelente calidad: trucha, dorado, surubí, tararira, otros modelitos de trucha, pejerrey. También tenemos algunos modelitos de laguitos camuflado clásico, camuflado digital. También tenemos toda la línea de gorra de la marca Kingfish. Distintos modelitos, gorras de distintas marcas como Stray Pro, Mustad, Monster, viseras también. Gran variedad. También tenemos los nuevos modelitos de gorras de la marca Payo, de Jean, Tracker. Tenemos el modelo tipo Piruso. Las clásicas autoajustables. Cuando uno se quiere proteger 100% del sol o del viento, opta por este tipo de modelito. Las clásicas Tracker de Payo y los modelitos nuevos de Jean. También tenemos las gorras con cubre nuca. Son gorras muy frescas porque la tela es una tela de secado rápido, viene con una especie de mosquitero para que pueda entrar el viento y es desmontable. Lo puedes usar con o sin sobrenuca. También algo similar con los sombreros. Clásico, súper cómodo. Todo lo que necesiten para la actividad al aire libre lo pueden encontrar en Zona Pesca.
Cristian Sica, embarcaciones, más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 11 60 94 27 49, www.cristiansica.com, en Instagram, @sicaboats. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar pejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449, en Facebook Seba Ronin. Bueno, estamos con Marcelo de Cactus. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones en la exposición de aire libre, sí, con muchos productos, ¿no? Estamos con todo, sí. Tenemos por ese lado la parrilla, ¿no? La parrilla. Anda muy bien, ¿eh? Sí, muy, señor. Bien. Muy bueno el diseño. Y bueno, después también las colchonetas, como siempre, todo. Sí, una parrilla de 3 piezas, 2 estacas y la parrilla que tiene 4 posiciones. Nada, para todo uso, todo terreno. Después, bueno, con la carnada como siempre, los productos clásicos. La carnada, los copos. 7 modelos de copos diferentes. Y lo que estamos tratando de promocionar es una mesa, que la tenemos ya dentro de un mes al mercado, una mesa plegable. Le queda poco ya para finalizar, pero trajimos un prototipo. Buenísimo, siempre innovando. Siempre. Y metiéndole ganas. Haciendo cosas nuevas. Bueno, te felicito. Muy amable por venir por acá. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es mostrarle la línea que he inventado con Bike Clip. Aunque les parezca mentira, mi Bike Clip está acá. Fíjense. Simplemente una mostacilla. La ven ahí, flotante, con un nudito corredizo. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo, ya lo van a ver. Acá esta línea tiene un mosquetón con esmerillón, donde yo voy a colocar este plomo nuevo, que es para el mar y para lugares de mucha correntada. Se llama el botín. Agarra muy bien, ven cómo se clava, que prácticamente no camina. Inclusive se los recomiendo mucho para la pesca del bagre de mar. Fíjense lo que yo voy a hacer. Acá tengo el mosquetón con esmerillón, que gira perfectamente. Acá tengo un esmerilloncito. Y acá me voy girando para abajo hasta encontrarme con el anzuelo con una brazolada larga. De acá. ¿A 1 metro? Sí, la brazolada tiene 1 metro. Es una línea armada como para el mar. Y acá tengo esta mostacilla, donde yo lo único que hago es meter la punta del anzuelo y quedo ahí. ¿Lo ven? Queda perfectamente acá la punta del anzuelo. Yo con esta línea me voy a correr un poquitito para que vean. Y se lo voy a mostrar. Yo con esto puedo hacer un tiro pendular o puedo hacer un tiro con el plomo apoyado en el piso. ¿Ok? Cuando la línea cae en el agua, esto hace así, cae, ya se desenganchó el anzuelo y tengo la brazolada acá abajo, como corresponde, totalmente suelta. Esto es una maravilla. Buenísimo. Se olvidan de todo lo que son los fierritos y que yo. Esto hago así, está encarnado. Lo puse acá, cayó la línea, se desenganchó. El más sencillo de los back clip. Imposible. Y la ventaja que con esta línea, si ustedes quieren, pueden hacer a continuación de esto, pueden poner acá otro esmerillón y hacen otro back clip acá y tienen la línea con 2 anzuelos. Algo así, cayó, se desenganchó. Gracias, Mariano, un lujo.
Te presentamos este combo de mar con la caña Spinit Samoa de 4 metros de composición de fibra en 3 tramos para un fácil transporte. Soporta entre 200 y 300 gramos. Con pasahilo rebatible para evitar roturas. Acompañado de un reel Spinit LB601. Este reel tiene una capacidad de 180 metros del 0.45. La carga de nylon está incluida. Lo abonás en 12 cuotas sin interés de 1.900 pesos. Cuchillos Cacique, de acero inoxidable de excelente calidad. Comunicate al teléfono 3562 459240, Instagram Cacique Cuchillos. Venta al por mayor, envío gratis a todo el país. Regalos empresariales. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2,40 m a 4,20 m. Permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer, larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Comones Ibiza. Bueno, amigos pescadores, nos vamos hasta Bahía San Blas, hacemos 1000 kilómetros y nos vamos al paraíso del pescador deportivo. En este comienzo de temporada agradecemos este excelente material a Gustavo Carranza de la firma Carranza Pesca y Turismo, quien bueno, es uno de los guías más avezados en la zona, hace muchos años que están, no solo ofrecen tanto la salida de pesca como también tienen alojamiento. O sea, un servicio completo, todo incluido, para de todos los pescadores deportivos que quieran disfrutar de este paraíso. Comienzo de temporada entonces, como siempre, para octubre se da muy bien lo que es la pesca de pescadilla, gatuzo, y ya bueno, para noviembre, diciembre es mejor para la pesca de corvina rubia, y sabemos que bueno, ya después en pleno verano se dan corvinas muy grandes, sobre todo en el canal Culebra. En esta ocasión, bueno, practicaron la pesca con equipos livianos, aparejo de dos anzuelos con un fioco de color que imita un calamar. Realmente una pesca muy entretenida, mucho doblete, mucho pique. Se pesca prácticamente, ni bien toca el fondo, se levanta un poco la línea a media agua, bueno, se dan los piques con este artificial que anda muy, pero muy bien. Y bueno, también se le puede poner un filet de anchoa. Así que bueno, recomendamos la pesca en el paraíso del pescador. Espero que disfruten de las imágenes y nuevamente el agradecimiento a Gustavo Carranza. Thank you.
Aló. Afirmación. Ah, espectacular, ¿esta gente de dónde? Suárez, provincia de Santa Fe. Grande, visitándonos. Acá lo tenemos a Carlito. Doblete y doblete nomás. Muy bien. Vamos, que viene. No, está enganchado de costado encima, por eso tiene. Que se va, dale, dale, lárguelo nomás, para abajo, ahí va, a ver, muy bien, buenísimo. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694.
GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. Hola amigos, bueno, hoy queríamos mostrarle, no lo vamos a poder armar por una cuestión de espacio, pero bueno, ya tenemos disponible en nuestro local los gazebos de la marca Spinit. Estos están hechos en la estructura en caño de acero, muy reforzado, con la pintura epóxica, ¿sí?, que le da una terminación bien, bien fuerte para que no se raye, no se oxide. Y la estructura es muy, muy reforzada, pero a su vez es liviana, no es tan pesado, no es un gazebo muy pesado. Bueno, esto viene con su techo en tela poliéster Oxford en 600, bien fuerte, bien reforzada y impermeable, ¿no?, por supuesto. Y a su vez con las paredes también en Oxford. Asimismo trae, viene con la funda, que es muy importante, que hay muchos gazebos que no traen su funda. Esto viene con la funda completo, con lo cual el bolso de transporte, que es muy, muy cómodo para llevarlo, ideal para cuando salimos al aire libre, ¿no?, para la playa, para el camping. Realmente nos da un ambiente muy grande, muy cómodo. Esto tiene 3 metros por 3 metros y nos queda libre hasta el techo 2 metros 30 aproximadamente. Súper, súper recontra cómodo, muy fácil, muy simple de armar. Y bueno, estos gazebos tienen un precio realmente muy acomodado por la calidad que tienen, ¿no? Así que bueno, como siempre decimos, por este producto o cualquiera de los que tenemos disponible en nuestro local, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Todas las carnadas de verano, haga su reserva. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona.
En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. ¿Cómo están, amigos pescadores? Volvemos a Berisso, esta vez de la mano de los amigos del grupo de pesca del pescador. Bueno, un grupo que se originó hace bastante tiempo en la página web, en el foro, y bueno, creamos un grupo de WhatsApp y bueno, nos mantenemos informados por ahí. La verdad que es una herramienta muy buena para comunicarse. Nos decidieron armar esta salida de pesca a uno de los mejores pesqueros para la pesca de bagre de mar en estos momentos, como es la zona sur del Río de la Plata, más precisamente en Berisso. Les voy a hacer un agradecimiento ahí a Isaías García, Darío Guerrero, creo que también estuvo Emilio, Keke, si no me equivoco también Matías. Así que para todos ellos un agradecimiento y un fuerte abrazo por estas imágenes. La verdad que les tocó un día bastante movidito, el río bastante picado por motivo de viento moderado. Hicieron una pesca espectacular, mucho bagre de mar y también va mejorando los tamaños. Así que tenemos por delante mes y medio más para practicar esta pesca. Y ya después, bueno, ya van a entrar las bogas en los malecones, que es otra pesca muy atractiva. Así que lo dejo con las imágenes y espero que les sea de su agrado. Está trayendo a Emilio. ¿A Emilio? ¿Algo? Qué lindo el pique, ¿eh? Ahí está lo agracho. Bueno. Muy bueno, Isa.
¡Esa! ¡Sí, tira, boludo! Anda bien en el frontal, ¿eh? A vos te decía, si quieres ser tu medio entre lobos, no surge mal. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar toda la variada de verano. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación Tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215-66-9774. Muy buenas a todos, amigos del Pescador TV. Se acerca el Día del Padre y queremos mostrarle nuestra amplia variedad de ropa camuflada, tanto para cazadores como para pescadores. Estamos hablando de camperas de tipo softshell, un material súper impermeable y súper calentito para esta temporada de invierno. Pantalones, también del mismo material softshell. Buzos térmicos, todo camuflado, un camuflado espectacular. Y camisas del tipo cargo. Esto es
impresionante. Cualquiera de estos productos los podés obtener en 3 o 6 cuotas sin interés. Hacemos envíos absolutamente a todo el país y no te lo pierdas porque hay talla disponible, pero esto, bueno. Excursiones de Pesca Embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Pescadores, nuevamente en La Feliz, estas imágenes como siempre se las agradecemos a Sergio de la empresa Sandokan, quien ya a partir de septiembre están realizando unas pescas espectaculares, como era de esperarse, toda la variada de altura, pero con muy buenos salmones, salmones grandes de muy buenos portes que han alcanzado los 15-18 kilos y bueno, como siempre acompañando la pesca de meros en gran cantidad, bueno, también besugos, realmente muy entretenida arrancó la pesca en La Feliz y bueno, el agradecimiento para Sergio que en esta ocasión nos colocó el calco del pescador en el parabrisas de la embarcación, así que muchas gracias Sergio, tanto por este gesto como con la excelente pesca que se está dando en Mar del Plata. La verdad que vamos a tener una muy buena temporada, así que les recomendamos el servicio de Sandokan Pesca. Realiza pesca siempre y cuando el mar lo permita, una embarcación espectacular con todas las medidas de seguridad, de comunicación y bueno, el muy buen servicio a bordo tanto de Sergio como de los marineros y bueno, la pesca está asegurada siempre y cuando el tiempo permita. La ballena que estaba dando vuelta al barco, ¿no? ¿No trae un departamento allá de Miramar? No sé si no agarró un edificio en Miramar, Mira lo que es eso, Mira lo que es eso, Mira lo que es eso, Ahí nomás. Mira, Román. ¡Mira qué pedazo de salmón! ¡Mira qué pedazo de salmón! ¡Ey! 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 ¡Ey!
contento? No. Guarda, está abierta la puerta. Mirá. Vamos por más, sí señor. Ahí tengo pescazo, bien. Mira, mira. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Otro doblete de mero acá. Aflojale un poquito ahí. Se los andotan, a ver, me muestran un poquito la pesca. A ver, algo pescamos, ¿no? Vamos, todavía. ¿Qué les pareció? A ver, acá arriba, arriba los pescados. ¡Wow! Arriba los pescados. Vamos, arriba los pescados, vamos. Bueno, se le va a caer, ¿eh? Bueno. Tenemos fuerza. Bueno, nos despedimos, señores televidentes, acá con el Cerro San Lucar. Nos esperamos la próxima con más novedades sobre pesca. Mar del Plata explota la pesca deportiva este año. Acá vemos. Bueno, y los esperamos desde ya. Muchas gracias. ¿La pasaron bien? Mientan un poco, che. Muy bien. Y así, amigos televidentes, llegamos al final de esto, que es una pesca de altura. Aquí en Mar del Plata. Pescado para todos tenemos, para que podamos comer, bueno, y de paso las aves también aprovechan.